Hola a todos, aquí GeaForce. Bienvenidos a mi 34º y espero que no último, Let's Play de Super Robot Wars V. Aprovechando que la Yamato se encuentra fuera de servicio, nuestro querido amigo Kuli decide deleitarnos con su presencia. Su objetivo es el de secuestrar a Nine, la Goti Loli Steampunk, un Derei Mutu robot que controla los sistemas del Mandrain. En principio su intención era la de atacar a la chica por sorpresa, aprovechando que se había separado del grupo. Pero por desgracia para él, no contaba con que el Vangrey se pudiera controlar remotamente. En fin, tras otro borrón en el expediente de Gulli, su oficial superior viene para salvar mi culo. Un momento. ¿Oficial superior? Así es. Al parecer la gente de Guardian se ha cansado de nosotros y han decidido enviarnos a alguien más competente. Muy bien, nos llevamos a Yudo, a las dos Purus, Shin, a Luna Maria, a Kito, del equipo SRT, los dos Evangelions, Vilkis, Vanessa, Ryugo, Kukenbei y Gurum Gaston. Colocamos el equipo SRT en primera línea, a las Purus en este lado del escenario. Y aquí va el Gurum Gaston. Vale, pues este es todo. Pues al fin la gente de Guardian nos está empezando a considerar algo más que una molestia. Y dado que les hemos dejado bastante claro que el combate directo no funciona contra nosotros, han decidido recurrir a métodos menos ortodoxos. ¿Recordáis el androide misterioso que saboteó el motor de onda cinética de la Yamato? Pues bien, resulta que eso fue obra de Guardian. Tras haber quedado inhabilitada nuestra unidad más poderosa, nos hemos visto obligados a tomar un desvío para hacer reparaciones. No es que eso sea especialmente dramático, porque el puto Lemayus todavía se los podría cepillar en dos turnos, pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que a pesar de haber reunido al fin a todo nuestro pelotón, todavía no podemos ir al espacio a partir la cara al capullo de Full Frontal. En ese momento, Yami, la nueva comandante de las fuerzas de Guardian, decide hacer su presentación. Se trata de una persona algo menos violenta y significativamente más rastrera que el amigo Gulli. La panda de machos cabríos intentan arremeter contra ella, pero esta los ignora flagrantemente. Sí, definitivamente esta tía me cae mal. En fin, Yami no tiene la intención de mancharse las manos con nosotros, por lo que en lugar de ello decide enviar a su subordinado Gulli a hacer el trabajo sucio. Pues mira qué bien, resulta que al final nos va a tocar luchar contra el mismo tío otra vez. Gulli parece estar emocionado por la oportunidad de volver a luchar contra nosotros de nuevo. Por desgracia, el sentimiento no es mutuo. Desde el incidente con el androide de Guardian, Nine y Chitose parecen haberse distanciado por algún motivo. Además, después de 35 episodios luchando sin descanso, tanto el rendimiento de Chitose como el de su máquina se están empezando a resentir. Pero en fin, de momento nuestra prioridad es acabar con Gulli y sus subordinados mientras evitamos que la Yamato sufra daños. Si bien no parece especialmente complicado, el capitán Okita tiene algunas reservas al respecto. Después de utilizar técnicas tan sucias como el secuestro o el sabotaje, le resulta extraño que Guardian decida recurrir a un ataque frontal para acabar con nosotros. No sé. Aquí tiene que haber gato encerrado. Vale, pues al lío.
Dividimos nuestro pelotón en dos grupos. Uno avanzará con el Nadésico y el otro con el puto Lemayo. La Yamato, por desgracia, no se puede mover. Avanzamos con el equipo SRT. Aquí. Y aquí. Dale caña. Vale, pues de momento eso es todo. Vamos a aprovechar el flicker de Mao, que tiene por defecto al principio del escenario. Vaya por Dios, refuerzos enemigos. Y fíjate tú qué casualidad que hayan ido a caer precisamente al lado del Nadésico. Bueno, pues habrá que acabar con ellos antes de que lleguen a la Yamato, ¿no? Ok, para empezar le daremos un toquecito a este tío de aquí que lo tenemos a tiro. Más que nada porque si no la Yamato no va a hacer nada útil en todo el escenario. Me parece que vamos a enviar a una de las Purus a acabar con él. Sí, a esta. Ok, seguimos para bingo. Sacamos al Levatein. Ponemos a ver un casco defendiendo al Nadésico. Enviamos al amigo aquí Tenkawa. Go, go, go.
Bueno, mejor lo ponemos al lado de la Trapuru, no vaya a ser que se nos escape este tío. Pues no, no se nos ha escapado. De momento me parece que podemos ignorar a Gulli, al menos hasta el siguiente turno. Así que nos vamos a centrar en estos enemigos pequeñitos de aquí. Vale, métele caña. Enviamos los evangelios. Gray. Y finalmente a los coordinators para defender el... para acabar con los enemigos que quedan. Vale, lo que respecta al amigo Gulli, le enviaremos a las gnomas para que le hagan un Freeze Bullet para así reducir su evasión. Enviamos a Pulse. Y tres cuartos de lo mismo. Muy bien. De esta ya no te escapas. Vale, pues de momento eso es todo.
No sabes lo que has hecho. ¿Ves? Este es más inteligente que el compañero. No sé yo, no la acabo de ver. ¿Por qué acaso? Y como no, el amigo Gulli viene a atacar a Chitose. No sé por qué, no me extraña. No me llega más del puñetero Tactical Maniwer. Qué rabia. Como el amor. Warpnai speed da. Dagara, chōkōsoku no yaiba ni naru. Atashi ga cover shinakya. Yudan shita tsumori wa nai no ni. Hayai aite wa よく狙う。火力なら、これが一番。エネルギー充填。そこ。俺に食らいつくのはただものじゃねえようだな。Bueno, no está mal. Pero me parece que necesitaríamos meterle un par de freeze bullet más. Vaya por Dios. Más refuerzos enemigos. Refuerzos que otra vez han ido a caer justo al lado del Nadesivo. Ok, tenemos este a tiro. Sí. Qué mala puntería que tenemos hoy, Oguita. Te estás haciendo viejo. Ok.
A ver cómo tenemos esto. Más o menos. Yo creo que este es un buen momento para hacer un System Seizure. Ok, para empezar nos cargaremos a estos enemigos de aquí. Aterrizamos. Vale, vamos a hacer un poco de limpieza por aquí. Empezando por este tío. Bueno, que es levantar. Ya es mala suerte.
Y si mis cálculos no me fallan, Akita debería ser capaz de acabar con este enemigo. Vale, otra cosa menos. Ahora sería cuestión de avanzar esta gente hasta aquí. Fuera del rango de ataque del Nadésico. Y por lo que podría pasar, le vamos a poner un bullseye, que nunca viene mal. Muy bien. ¡Ay, qué mala que eres, Mao! Vamos a meterle un toquecito con un poco más de fundamento. Porque si no, no nos lo vamos a cargar. Poder Seed activado.
No sé por qué tenía la impresión de que esta gente iban a atacar a Sosuke y a Yudo. Pero parece que son más inteligentes de lo que pensaban. Vale, te ha tocado. Por listo. Y como no, repetimos la operación. ¡Qué golpe más feo! Vale, este es el cuarto turno. Tenemos que acabar con Gulli sí o sí. Y repetimos la operación. Vale, ahora cogemos a toda esta gente. La guardamos dentro del nadésico. Y avanzamos con el resto del pelotón.
57, necesito 3 más. Le daremos un toquecito más con el equipo de Nomas, más que nada para asegurar. Y luego remataremos con Chitose. Ok, le ponemos un Bless. Le ponemos un Cheer. Y finalmente le ponemos un Bullseye. Porque al fin y al cabo no le va a gastar el toquecito este. Vale. Hasta siempre, Gully. Siempre permanecerás en mi memoria. Nos quedamos cortos. Pero bueno, lo importante es que hemos acabado con Gully. No sé por qué tengo la impresión de que cada vez es más fácil matar a este tío. ¿Qué es eso? Vaya, pues resulta que después de todo, el tal Gully era otro androide gardiniano. No obstante, esta revelación parece sorprender más al propio Gully que a nuestros aliados. Hasta ahora, Gully pensaba que era un guerrero al servicio del ejército de Gardin. Confundido, Gully entra en pánico y empieza a cuestionar su existencia y propósito. Pero sin embargo, Chitose se acaba compadeciendo de él y decide ir a hacerle entrar en razón. El hecho de que sea un hombre o una máquina no cambia quién eres en realidad. Un tío siniestro obsesionado con la velocidad. Dios, qué horror. Por suerte, este lamentable espectáculo acaba por sacar de quicio a la comandante gardiniana Yanni, quien decide tomar cartas en el asunto por fin. Dios, qué golpe más feo. Pues sale, a tomar por saco el Bangrey. Aunque bueno, en realidad casi que me alegro. Era un robot feo de narices. Yami se dispone a rematar a Chitose, pero Gully se acaba interponiendo en su camino. Después de todo lo que han pasado juntos, considera que es su deber acabar con esto con sus propias manos.
por ello, Gully solicita a su comandante el honor de darle el golpe de gracia al Van Grey. De hecho, esta sea posiblemente la última decisión que pueda tomar conscientemente. Después de la batalla, Gully será desmantelado y reprogramado a causa de su insubordinación y sus repetidos fracasos. Gully se acerca a Chitose por última vez. No como un animal salvaje a punto de devorar a su presa, sino como el orgulloso guerrero gardiniano Gully Tarta Caldras. Nuestros aliados intentan ir a rescatarlo, pero ya es inútil. Las tropas de Gardin nos superan en número y en potencia de fuego. Mucho me temo que este será el fin de Chitose Kisaragi. O quizá no. Porque cuando todo parecía perdido, un misterioso robot aparece de la nada e interrumpe la ejecución de la chica. Se trata de nada más y nada menos que Nine a los mandos de una nueva máquina, el Vannex. Al principio del episodio me han preguntado si me gustaban más los robots robustos y poderosos como el Shingeter y el Great Might Togain, o por el contrario prefería los robots más esbeltos y veloces como el Xigandam y el Black Serena. Según la respuesta que le demos, Nine creará para nosotros el Grand Bang o el Bang Next. Bueno, teniendo en cuenta los comentarios poco afortunados que hice en el episodio anterior acerca del Great Might Togain, yo creo que era evidente cuál sería mi decisión. Pero en fin, vamos a demostrarle al amigo Gully de qué es capaz esta nueva máquina. Pues hasta aquí has llegado, Gully. Al final has sido derrotado por la velocidad que tanto ansiaba. Me gustaría pensar que hemos hecho algún tipo de labor social, al fin y al cabo, lo hemos salvado de ser formateado y reprogramado. Aunque, si te digo la verdad, morir en una horrible explosión tampoco es que sea mucho mejor. Pues vale, ahora solo queda acabar con Yami, la comandante gardiniana. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a uno aquí. Y aquí cinco más. Bueno, no son muchos. Vamos a cogernos a toda esta gente. Y nos la vamos a llevar... hacia el centro de la batalla con el puto Levain. Un, dos, tres, cuatro, cinco.
aquí. Bonito todo. Tan, tan, tan. ¿Quién más nos queda? Hombre, el Jubilee. Bueno, tampoco vamos a poder hacer gran cosa con él. Más que nada porque solo quedan tres enemigos. Te venceré utilizando el poder del amor. Siempre he querido decir esto. La verdad es que esta tía está terriblemente escrita. Seguro que por las noches secuestra gatitos o algo así. Barrera. Bueno, por suerte me parece que tenemos aquí a alguien con Barrier Buster. Aquí estás. Pero primero vamos a acabar con los enemigos esto de aquí.
No, me parece que vamos a enviar a Mao, que está bastante mal de experiencia. Aunque ahora que lo pienso, después del terrible espectáculo que ha hecho en el anterior turno, mejor enviamos al Vilkis. Ok, Salamandine. Vaya, posiblemente tendría que haber latizado con un Freeze Ball. Me parece que podríamos ponerle un Analyze. Sí, aquí está. Así por lo menos aumentará un poquito la puntería de nuestros aliados. Aterrizamos. Ah, sí, sí. Poco más y nos la cargamos. Positron Cannon. Y con esto el Bagnex debería ser capaz de acabar con él. Le ponemos un Soul y le ponemos un Wish. Que para el que no lo sepa, el Wish tiene el mismo efecto que ponerle un Bless y un Gain. ¡Prepárate, Yami! ¡Vengaré la muerte de mi amado Gully! ガーディン、止めてみせます。近くからのビームはかわせない。落とされた。この私の。
Vale, pues ya hemos acabado con Yami. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Gardin? ¿Qué interés tienen en Nine y en la Yamato? Lo sabremos en el próximo episodio. O puede que ni que va después de ese. No me lo puedo creer, otra vez. Bueno, pues parece que en el siguiente episodio nos va a tocar luchar contra la gente de Neuceón, por fin. Pero, en lo que respecta a este, aquí acaba mi 34º episodio de Let's Play de Super Robot Wars V. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para ser los primeros en ver el siguiente. Si queréis hacer algún comentario, réplica o recomendación de algún personaje para episodios futuros, me lo dejáis aquí abajo. En cualquier caso, muchas gracias por ver el episodio hasta el final y hasta la próxima. Como siempre, recordaros que aparte de mi canal de YouTube, tengo un canal de Twitch donde también subo nuestros vídeos en el hipotético caso de que me los acaben tirando. Y ahora sí,
Se despide Gia Force. Hasta otra.